Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gonbidapen hau luzatu izanagatik, saiatuko e, naiz sakabanaketaz e, labur mintzatzen eta baita ere gaurko egoera zein den aztertzen. E, sakabanaketa labur labur hitz dut euskaraz ta gero erderaz. sakabanaketa e, sortzen denean e, gertatzen da zalantzarik gabe lehen bizi lehenik eta behin, ba, mendeku bezala. Mendeku bezala eta horretan e, egia esan ba, e, izan du zen ekimen edo bultzatzaile politikorik. Beraz, ekimen politiko batetik sortutako e, e, ekintza da eta gainera, ekintza hori ez dago legez ezarria. Alegia, legeak etxituzten aldatu, baizik eta batez ere e, praksisa zen aldatu egin zutena. Eta bere horretan jarraitzen du, eta momentu honetan esan beharra dago, ba, e, dauden preso guzietatik, e, okerrezbanago berreun eta larogei preso daude, larogei, larogei, eta bat, berrogei tamar, daude e, Franzian, e, besteak ogei tamar, e, daude Espainian, eta e, sakabanatuak daudenak, ba, e, Espainiaren kasuan izango, lirake, izango lirateke e, berreun da amar, e, berreun da amabost, eta esan beharra dago, Frantzian dagoeneko sortu dela sakabanak eta zuzentzeko joera bat eta amairu bertaratu dituztela. buenas tardes eh, agradecido primero el haber sido invitado y al tema que se me ha propuesto al de la dispersión eh, política eh, le dedicaré un análisis muy breve pero tratando también de concretar en lo que yo sé algunos datos que por otro lado eh, son públicos y están y son también conocidos eh, por la mayoría de vosotros en primer lugar el, el, la dispersión fue un, una decisión política fue una iniciativa política y fue una decisión política. Y además eh, fue una decisión política de la que se alardeó y de la que se intentaron sacar eh, ventajas políticas. Eh, no supuso una modificación estricta de la legislación, sino de la aplicación en, la, en las leyes. Y de los presos de motivación política en, relacionados con ETA que hoy podemos enumerar, eh, aproximadamente en 280, 282 hace unos días, eh, bueno, pues hay 50 que están en Francia, eh, el resto está en el Estado español y de ellos pues la inmensa mayoría han sido objeto y siguen siendo objeto en estos momentos de esta eh, pena que es una pena añadida que no está contemplada en el Código Penal, que no supuso una modificación de la legislación básica, pero que sí supuso una modificación de la práctica, sobre todo de la práctica. Eh, es eh, subrayable, como dato que hay que tener en cuenta, que en Francia eh, se ha producido en estos últimos tiempos, como sabéis, una modificación de actitud. Eh, de esos 50 presos que hemos comentado, hay 13 que han sido objeto de un acercamiento en dos tandas a cárceles cercanas eh, al País Vasco. Eh, sin duda ninguna, el, la dispersión ha originado un sufrimiento y un daño, un perjuicio, no solo a las personas presas, sino también a su entorno y a sus familias. Eh, se computan 16 personas muertas a lo largo de estos años. En accidentes sufridos como consecuencia directa de la dispersión. Estas 16 personas no tienen reconocido ningún estatus de tipo, eh, de, de ningún reconocimiento como, como víctimas en ningún aspecto, eh, pero eh, esto sigue siendo una realidad. Y en estas mismas fechas, no puedo dejar de mencionar y de recordar el caso de los de Alsasua. Eh, pero también a otras personas se les han aplicado estas penas añadidas eh, que, sin embargo, como también vemos en estos mismos días, eh, pues caso Urdangarín y compañía, eh, que no se aplica a las personas a la, eh, que no tienen este calificativo de ser presos de motivación eh, política. Eh, porque, como sabéis, pues, se les dan hasta cinco días de plazo para que elijan. Eso no significa que luego eh, vaya a ser respetado completamente la prisión que elijan, eh, pero eh, incluso con la libertad de, de, haber, vuelto, de haber vuelto a Suiza, eh, como ha hecho el cuñado del rey, eh, pues en el día de ayer. Eh, es un tema el de la dispersión que requiere y es una de las tres eh, bueno, pues reclamaciones que a corto plazo se efectúan en la política penitenciaria eh, y es, una, es un tema que requiere, a mi juicio, una respuesta de los nuevos tiempos. Yo creo que la, lo, lo constatable es, primero, eh, fue una actuación de motivación política. en la que no esto que tiene contenidos de venganza tiene contenidos de de de, de eh, bueno pues de de otras índoles también incluido incluido un sabor de odio en alguna ocasión pero que no se ha aplicado que se ha aplicado sistemáticamente que ha originado Eh, las, eh, las víctimas que hemos comentado eh, eh, víctimas mortales, pero que luego están las víctimas familiares, están los niños de las mochilas, están eh, bueno pues todo lo que eso ha significado y, y de alguna manera eh, hay que reflejarlo también en el día de hoy porque se está aplicando, no solo eh, como he recordado a presos tan eh, bueno, pues, eh, que nos eh, afectan tanto incluso humanamente como es el caso de los de Alsasua, sino también a otros presos pues, recientemente eh, extraditados como... Eh, bueno, esta misma mañana se decía en una radio de una persona traída a Soto del Real eh, desde Francia que eh, ha sido llevada a Algeciras, ¿verdad?, de familia de, de aquí. Bueno, pues eso es, constituye un hecho que junto con otros temas que supongo que se pondrán a. a a outras persoas, como es el de la situación de los enfermos graves u outros, eh merece eh, ser tomado en consideración. Y yo creo que merece también ser tenido en cuenta de todo lo que eh han padecido, por ejemplo, las personas eh cuya cuyos familiares eh han sido a veces con hijos eh, bueno pues establecidos en cárceles de Andalucía en su tiempo también en Canarias y todo esto ha supuesto a lo largo del tiempo eh, una actuación eh, sin género de dudas añadida a las penas que ya estaban en el código penal no tiene ninguna justificación y no ha tenido ningún otro objetivo más que el de venganza y odio, como ya he comentado, y fue de motivación estrictamente política y vamos a llamarle a legal. No voy a decir, por, por centrar un poco la cuestión, ilegal, contrario a la ley, porque no es contrario ni es favorable, pero sí a legal. Podría defenderse que en, la manera, en, la, en el modo en que afecta a derechos personales y derechos humanos es también ilegal. Pero en cualquier caso no está sustentado en la ley. En el inicio de la dispersión eh, no hubo reacciones políticas de algunos partidos que consintieron en ese tema, otros que por lo menos fueron muy pasivos, pero hoy día eh, es de notar también, y esto hay que eh, también comentarlo, que en este tema, en este tema en concreto, eh, sin duda ninguna, la mayoría de la sociedad... En la Comunidad Autónoma Vasca solo el PP se ha quedado fuera de la petición de que bueno, pues se aborde una nueva política penitenciaria en la que el fin de la dispersión sería, eh, sin duda ninguna, eh, uno de los jalones, uno de los pasos a dar. Y acabaré refiriéndome a un tema que eh, afecta también, eh, bueno, pues de manera... Eh, concreta a otra de las cuestiones que supongo eh, será suscitada que es la de las competencias penitenciarias. Durante muchos años la reclamación de que navarra asumiese también las competencias la, la, la competencia de la gestión de la política penitenciaria que está contenida en el amejoramiento y no ha sido cumplido eh, era objeto de, de debate y de iniciativas políticas que quedaban en nada. eh también está la misma previsión en el estatuto de Guernica. Bien, siempre la excusa que se nos eh, solía eh, poner es Eh, la de que no había aquí un centro penitenciario. Eh, bueno, pues, eh, adecuado. Eh, se aludía a medidas de seguridad y otras cosas que tenían mucho de excusa eh, para eh, contestar negativamente. bueno, eh, hace muchos eh, tiempos que se inauguró la nueva cárcel, que, como sabéis, pues, tiene una ocupación de aproximadamente un 20 por poner una eh, cifra aproximada y en ese sentido eh, bueno pues ya no existiría eh, aquella excusa y además hay que decir que eh, bueno pues eh, eh, eso redundaría en beneficio de toda la población penitenciaria. Eh, creo que ese tema también es un tema eh, a tener en consideración con respecto a la dispersión. en resumen y con esto acabo para no excederme ha sido una pena añadida una pena añadida sin base legal una pena añadida con iniciativa eh, por iniciativa política y una pena que originó eh, muchísimo eh, sufrimiento en el que evidentemente lo más eh, grave y, y vistoso son las 16 eh, personas fallecidas eh, en los viajes eh, de visita a, a presos alejados. Eh, dispersados pero eh, el sufrimiento pues por ejemplo de los niños de, de, de la mochila eh, no es eh, menos eh, a tener en consideración